Saludos, saludos, saludos. ¿Qué tal? Teníamos como un mes y algo que no grabábamos por aquí, por las carreras, para ver cuál es el estatus de... O sea, qué tanto avance llevan. ¿De acuerdo? Miren. Esto es hoy, miércoles. Entonces vamos a ver el estatus. Como teníamos tanto día, no grabábamos por aquí. Yo sé que a veces hay algunos que dicen, no, pero tú subiste un video ahí. Pero recuerden que hay avances. Por ejemplo, no es lo mismo una obra hoy que 30 días más adelante. 30 o 40 días más adelante. Hay que ver el proceso. Y le estamos dando seguimiento al monorriel. Yo espero que la persona que siempre me dice que no, que ya yo subí eso. No. Hoy es un día distinto al que pasó hace 30 días. ¿De acuerdo? Entonces, vean ahí. Mira, ahí están trayendo las... El varillaje que llevan las columnas. Cada una. Que en realidad no es columna. Los que son expertos en ingeniería y sabrán el nombre correcto. Pero como nosotros somos ignorantes en el tema, entonces vamos a decirle columna. Luego... A uno de los seguidores que sean ingeniero, por favor, decirnos por aquí y nosotros poder cambiar esa palabra, ¿de acuerdo? Miren, aquí están trabajando duro. Aquí hay un varillaje fuerte por doquier. Miren. Ay. Van a desviar a uno ahí abajo, pero vamos a ver lo que le podamos hacer. Vamos a lo que avance. Sí. Ok, miren, aquí mandaron a desviar a uno. Yo quería llevárselo hasta allá abajo, Dios mío, pero no voy a poder porque esa calle está cerrada toda. O sea, están trabajando bien fuerte ahí. Bien. Sí, están trabajando duro ahí, durísimo. Entonces, para que ustedes vean dónde voy a caer, en un tapón. Ay, Dios mío, ya. Esto está poniendo caótico. Mire, cuando hicieran una calle y uno quiere, un ejemplo, y hacer una diligencia por ahí, entonces es un problema grave, porque como la calle está cerrada, entonces uno todo el mundo se encuentra en el mismo lugar. Miren, señores, aprovechando aquí, ya que voy por aquí, por esta parte, déjenme decirles que un domingo de esto, un sábado de esto, voy a ver si le puedo grabar la construcción de la carrera a pie. O sea, yo voy a pies y voy a ir desde allá arriba de Monumento hasta donde se está uniendo con la 27, ahí en la avenida Inver. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Lo hago o no lo hago? Porque también tendría que ser, por ejemplo, en horas de la tarde, donde ya el sol se haya ocultado, porque coger ese sol tan fuerte, ay, no es fácil. Miren, señores, esta es la Sabana Larga. La Sabana Larga. Ya ustedes saben, esta es la Sabana Larga. Entonces, para decirles algo, a ver si por ahí no se puede doblar, porque por ahí no se sube. Por ahí nada más se sube. Creo que yo veo a la gente doblando por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que hay doble vía para las personas por ahí? No. Se puede provocar un tapón, creo yo. Sí, ahí lo... Sí. Ahí no se puede doblar. Oh, sí. Hicieron una división. Hasta yo voy a doblar por ahí, mira. Ah, pero excelente. Vean, para conocimiento de ustedes, esta división la hicieron aquí, en esta calle, que no sé el nombre, pero era que cruza por delante del hospital, por donde se iba antes. O por delante de Senma. Parece que vino a la MED y colocó esas señalizaciones para que la gente vuelva a caer a la carrera, o sea, más para bajito. Le voy a poner el videito en pausa para cuando yo finalice ya. Entonces, y voy a ubicar la carrera y le volveré a grabar. O sea, volveré a reanudar el video, ¿de acuerdo? Señores, la calle se llama la Pedro Francisco Bono. Si hubiese seguido por la Sabana Larga, por allá abajo,
El tapón que está allá en la 27 es mucho más grande, porque sale la gente del hospital y por ahí hay mucha gente que sale de diferentes calles. Y ya te sabes, el tapón es más fuerte. Entonces, como les decía, la Pedro Francisco Bono es esta. Ahí está la entrada de Segma, por ahí. Y por ahí se va al Cabral Ibáez. Bien. Entonces, ya ustedes saben, como hicieron esta doble vía, los AMET, por eso hemos podido bajar por aquí, por esta parte. Porque de lo contrario, no, por aquí no se baja, por aquí nada más se sube. ¿De acuerdo? Pero de todos modos, vean el taponcito que no hemos encontrado. Entonces, yo creo que ahí nos van a enviar de nuevo las carreras, porque me conviene por la carrera, porque tengo que bajar para allá abajo, para casi llegando a la hermana Mirabal, por ahí que yo doblo. ¿De acuerdo? Entonces, vean, vamos a tener que dar por aquí. Miren, Pedro Francisco Bono con la Sánchez, para poder salir a la carrera y doblar abajo, porque ya no se puede dar para arriba. ¿De acuerdo? O sea, rumbo al monumento, porque está cerrada la calle, pero por aquí sí se puede doblar. Miren, ahí vamos a caer de nuevo en la construcción del monorriel. Ay, qué travesía. Miren, aquí también está trabajando fuerte. Miren eso. Trabajando duro, pero vamos a durar por aquí. Miren, aquí están trabajando fuerte. Miren, están colocando toda la, y le están dando como una altura más que la demás, más que la que están allá abajo. Vean, como que es más alto por aquí. Las columnas, que vuelvo y les digo, a los ingenieros me dirán cómo el nombre. Cómo será el nombre de la columna, bro. Esa es redonda, porque creo que columnas son las que son cuadradas y las redondas no sé cómo que les llaman, pero esta es la carrera. Les recomendamos que si usted está, por ejemplo, arriba en Juan Pablo Duarte, más para allá de Monumento, y usted quiere pasar para acá abajo, bueno, pues les recomendamos que se vaya por el Monumento, doble por allá por la Francia y baje por la 16 de agosto. O puede seguir derecho por la Francia y llegar ya a la Circunvalación Sur. Eso es lo recomendable, porque por aquí no se puede. No se vean el rato que tenemos aquí dando vueltas y nada que podemos avanzar mucho. Entonces yo quería grabarle el avance, los avances que tienen aquí en las carreras. Como vuelvo y digo, un día de esto, no sé cuál, quiero hacerlo como así, desmontado de vehículo, para que ustedes vean los detalles de todo lo que está pasando. Pero mira, aquí este trabajo está, le están dando con todo, como dicen, o sea, trabajando, están enfocados en esta parte. Bien, miren, entonces aquí todas estas calles están así, pero no se preocupe, que eso, cada sacrificio tiene su recompensa. El sacrificio que la gente está pasando, los conductores, ahora mismo con esto aquí, en un día de esto, eso habrá recompensa, porque ya habrá libertad de tránsito. O sea, la gente va a poder fluir libremente. Bien, vean ahí. Entonces, como voy a doblar por ahí, pues por lo nuevo, y caigo allá en el otro trabajo. Miren, aquí estamos llegando ya donde está la junta, donde llega el teleférico que llega a ese espacio. Vean ahí donde va llegando uno. ¿Lleva gente? Sí, lleva gente. Entonces, aquí, vean cómo va ese espacio aquí, que vamos a hablar por aquí. Miren, y ahí también están, las columnas están llenas ya casi. Vean. ¿Se dieron cuenta? Están llenas. Y esas de ahí, y está diciendo que me quiere estacionar. Y miren la parada principal, vean la oficina de la parada principal. Miren, eso es algo que está quedando bien bonito ahí adentro. Y nada, señores, dejen sus comentarios, sus sugerencias. Sé que, me imagino que alguno va a decir, lo estás haciendo mal porque va conduciendo. Sí, pero tengo 10 ojos, gracias a Dios. No es correcto lo que se está haciendo, porque debería
alguien grabar conmigo, pero yo mismo soy que estoy grabando. Yo mismo estoy grabando, así es que, perdón. Y entonces, como les decía, el video lo voy a dejar aquí. Comenten, compartan si les gustó el video, aunque no pude hacerlo directo porque tuve que entrar por la sábana larga. Cúseme ahí también. Tuve que salir entonces más abajo por la Sánchez y puede seguir un poco más para abajo de la construcción del monorriel. Así es que nada, señores, se me cuidan todos, pasen buenas tardes, hasta la próxima. Ah, esto aquí es Pueblo Nuevo, ¿de acuerdo? Esto aquí es Pueblo Nuevo. Adiós.